Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo una receta pues típica de Marruecos, como es el cuscús, ¿vale? Es una receta, bueno, pues que es muy agradecida porque podéis hacerla pues de 20.000 maneras, ¿no? Lleva muchísima verdura, lleva todas las especias que queráis, que más os guste. Yo, por ejemplo, hoy la voy a hacer con zanahoria, cebolla morada, pimiento verde, pimiento rojo y calabacín. El corte que le he hecho no es el típico que le suelen poner, bueno, que es el corte bastante grueso. A mí me gusta más así en lámina. Yo os la he cortado ya, bueno, pues para tener un poquito adelantada, ¿vale? Lo vamos a hacer con pollo. Esto es pechuga de pollo, bueno, pues también la he cortado así a tirita. Y lo que vamos a utilizar en este caso de especias, bueno, pues son lo que es el curry y la canela, que es el sabor tan característico, ¿verdad?, que le da a las comidas marroquíes. Podéis utilizar también la cúrcuma, se echa también muchísimo. La verdad que es que admite muchísimas especias, las que queráis. Ya os digo que esto es a gusto del consumidor. Yo lo primero que voy a hacer es voy a poner a macerar un poquito lo que es la pechuga de pollo. Y una vez que la tenga, bueno, pues mientras que se macere un poquito, vamos haciendo lo que es la verdura. Yo la voy a rehogar, cosa que también hay otras recetas, pues que la hacen cocida, ¿vale? Y luego la ponen, utilizan también el garbanzo, que la lleva muchísimas recetas de cuscús. Pero yo en este caso, como es pollo el curry, solamente voy a utilizar esto. Así que vamos a comenzar. Hoy voy a utilizar esta cocinita eléctrica. Bueno, pues que me la han regalado y la verdad que es que me gustó bastante. Así que la voy a estrenar, voy a ver cómo va. Voy a ponerlo en la parte grande, ya con un sartén. Aquí, le voy a echar aceite. Un buen aceite de oliva y mientras se va calentando pues vamos a poner a macerar un poquito la carne. Esperamos que se caliente. Vamos a coger el curry, vamos a echar una cucharadita, no mucho, quizás menos de una, porque ya sabéis que es fuerte. Y bueno, no a todo el mundo pues le gustan estos sabores tan fuertes. Y de canela vamos a poner nada más que la puntita de la cuchara. Vamos a añadirle un poquito de sal. Ahí estará bien. Y lo que sí vamos a hacer también es pues un poquito de aceite. Lo movemos todos un poquito y ya estaría. Ya está caliente, así que lo primero que vamos a hacer es echar la cebolla. Vamos a echarla junto con el pimiento para que se vaya haciendo. Cuando ya esté hecha, le vamos a añadir la zanahoria. Y por último, pues el calabacín, porque es el que tarda menos en hacerse. Así que en principio vamos a esperar que se rehoguen. Tampoco las quiero demasiado blandas, sino un poquito al dente. El cuscús, a diferencia del arroz, pues lleva la misma cantidad de cuscús pues que de agua. Así que yo voy a utilizar esta tacita y la misma luego pues se le va a echar de agua. En principio la voy a dejar aquí porque como todavía le queda un ratito a esto, vamos a dejarlo para el final. Se hace también, bueno, hay una cuscusera que se llama, que es el típico, la típica olla donde trae otra que es la que se le encaja para que el mismo vapor, cuando la están haciendo, por ejemplo, la verdura cocida y eso, es la que lo va haciendo, ¿no? Se pone el agua y lo sigue haciendo. Pero bueno, como no la tenemos, lo hacemos así, que se puede hacer perfectamente porque hay muchísimas recetas que van así. Simplemente hirviendo luego el agua, echándolo, tapándolo y nada más. Y se dejaría sobre unos 5 a 7 minutos. No hace falta más. Así que vamos a seguir rehogando nuestra verdura. Ya estaba el pimiento, así que lo que hemos hecho es pues añadirle la zanahoria. Que como está cortada en lámina finita, pues se hace antes. Hombre, esa es la diferencia, ¿no? De cuando la pones gorda, pues tiene un poquito de más cocción, pero
Como está finita, aparte de que a mí me gusta más, pues tengo la ventaja de que se hace muy rápida y además queda un poquito así más al dente. Cuando está cortada gorda, bueno, pues la tiene que dejar que se ponga muy tierna. Pero aquí, con que esté un poquito al dente, tenemos suficiente. Ya está la zanahoria en el punto que quiero, así que vamos a añadirle ahora el calabacín. Vamos a añadirle un poquito de sal, no mucha, porque vamos a saltear ahora también el pollo, y el pollo ya la lleva, así que muy poquita. Como a nuestra verdura le queda ya muy poco y vamos a añadirle el pollo, es el momento de poner pues el agua a calentar para el cuscús. Voy a ponerla aquí en este cacito, vamos a ponerla aquí al máximo y vamos a añadirle también una cucharadita no, menos, así, de curry y un poquito de aceite de oliva. También le podéis echar, si queréis, mantequilla. Yo es que me gusta más utilizar pues lo que es el aceite que la mantequilla. Echamos unas gotitas, nada más, porque ya sabéis que luego la cantidad es pues también una taza, igual que hemos puesto de cuscús. Así que dejamos que hierva y mientras continuamos con nuestra verdura. Bueno, pues ya está hirviendo nuestra agua, apagamos y lo que vamos a hacer ahora, pues lo que os dije, vamos a coger una taza, la misma cantidad que hemos echado de cuscús, lo echamos bien caliente, vamos a dejar aquí un poquito, vamos a moverlo. Lo voy a dejar hirviendo por si acaso necesitara más, cosa que no, porque ya os digo que una taza lo que vayáis a utilizar es la misma cantidad. Así que yo creo que está bien. Retiramos esto y tapamos. Vamos a dejarlo aquí y como ya tenemos nuestra verdura hecha, vamos a subirlo un poquito. Y vamos a añadirle el pollo, que es el tiempo suficiente que le queda al cuscús para que esté hecho. Serán unos 5 o 6 minutos, no creo que sea más. Porque la pechuga de pollo tampoco la vamos a poner demasiado hecha para que no se nos seque tanto. Así que esto está ya en 5 minutos. Qué pena que no llegue el olor, ¿eh? Porque la verdad es que tiene un olor que alimenta. Ese toquecito de curry que tenía el pollo y de canela está dando a la verdura también un sabor y un color, ¡guau!, que tiene que estar de 10. Así que vamos a terminarlo, una vueltecita más y nada más, ya estaría. Es súper fácil, muy rápida de hacer y está muy, muy, muy buena. Pues ya está terminado. Vamos a abrir el cuscús. Mirad cómo ha quedado. Ha quedado perfecto. Vamos a moverlo un poco, separarlo un poco con el tenedor para que se vaya soltando. Y ya estaría, nada más. Y ahora mismo os enseño nuestro plato terminado. Pues ya lo tenemos terminado, mirad. Aquí he puesto lo que es la ración grande para todos. Y para el que le guste es un poquito más adornado, que coma más con la vista, pues he hecho una pequeña ración ahí con un moldecito y nada más, vamos. Así que espero que os haya gustado, que lo disfrutéis y que ya sabéis que aquí mi lema es rápido, fácil y rico. Yo creo que es una receta de 10 y creo que os va a gustar.